¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandiael y hoy tenemos una vez más chisme ring que contar. Oigan, también les cuento que ya esta es nuestra última semana de chisme. Ya a partir de la otra semana comienzan los videos, como les había comentado, que van a empezar este septiembre. Pero pues porque todavía tuvimos como que el lapso así grande. Nos dijeron que en septiembre íbamos a ser libres, pero pues pusieron todo septiembre nuevamente de estado de emergencia, así que pues los planes que tenía no se hicieron, pero al parecer ahora sí, ya que en octubre vamos a ser libres, al parecer, al parecer todo indica que así va a ser, así que en octubre ya tenemos nuevamente pues el tiempo que antes teníamos para grabar videos y va a regresar este canal a la normalidad, así que disfruten esta última semana de chisme en vivo, ya a partir del 1 de octubre. Tendremos chisme, pero va a ser en un formato pues diferente, más nice. Y hoy tenemos un montón de chisme, casi diarios, porque hay un montón de chisme que contar. El título es Mi hija se volvió hikikomori y yo también. Dice que ella es una persona de, de ascendencia latinoamericana, pero pues que vivió en Estados Unidos. Sus padres vivían en un país de Latinoamérica que tuvieron que mirar a Estados Unidos. Ella, muy pequeña, se fue a Estados Unidos y pues vivió, pues casi desde los 10 años en adelante en Estados Unidos. Ha vivido una infancia, pues bastante dura. Dice que en su país, pues tenían necesidades económicas, ¿no? Entonces, como que había días que sí comían, había días que no comían. Llegando a Estados Unidos, pues hubo también muchos cambios, como tipo bullying, porque era una persona inmigrantes, o sea, no tenía papeles, pues le hacían el bullying que le hacen a muchas personas que van de otros países por su piel morena, pero aún así que ella, o sea, de los 10 años tuvo que enfrentar muchísimas cosas y se fue abriendo paso por la vida. En el 2000, bueno, estudió, eh, sabía hablar español, sabía hablar inglés, le gustaba mucho Japón, empezó a estudiar japonés. Todos sus esfuerzos dieron frutos y en una de esas, pues, obtuvo un trabajo, relacionado con el español, el inglés y el japonés y en una de esas la mandaron a Japón por unos pocos años a seguir estudiando y mientras estudiaba iba a estar trabajando como maestra de inglés en el en donde ella estudiaba pues conoció a una persona que estaba también ahí en esa escuela de japonés eso fue en el año 2000 pues se hicieron novios muy padre recuerden que ella trae una mentalidad pues de muchos países tuvo que vivir en Estados Unidos y en su país y ahora en Japón. O sea, tiene una mente bastante abierta. Si bien que había cosas que no le gustaban de Japón, bien que sí había cosas que sí le gustaban de Japón. Y decidió pues casarse. Se casó en Japón en el 2002. Se casó, eh, dijo, yo soy una persona muy fuerte. Ya viví todo lo que he vivido en toda mi vida. Así que me, lape. <laughs> me <lape> la pé. Me la pé. Los japoneses. <laughs> bueno, ya sabemos de dónde salió. <laughs> me lo pone eh, de la pela no y muy bien en el 2002 dice que en el 2002 2003 eh, estuvieron súper felices él y su esposo paseando vivían iban venían en tokio se iban de viaje rentaban un carro gracias eric eka Galles. muchísimas gracias por la insignia y que toda paz y felicidad amaba japón se iba de viajes a los templos a los santuarios era esa, el país maravilloso, de lo más maravilloso. Pues como todo, eh, ella se embarazó. Obvio, era un embarazo deseado. Y en el 2004 tuvo su primera y única hija. Y al principio, pues obvio, es muy diferente porque sus papás estaban en Estados Unidos, pero sí de vez en cuando venían a Japón a ayudarle con la niña. La forma de que, pues, su niña... Empezó a educarse, sí es totalmente diferente y sí que fue un gran choque social, un gran choque cultural más bien. Y aquí fue cuando comenzó todo. Los papás del muchacho sí son unas personas muy, muy estrictas con lo de la estudiada. Por ejemplo, a lo que fue el esposo, que es su esposo de ahora, ¿no? Eh, de niño, desde niño, desde los 5 años. Ay, hay cosas que me van a caer a mí al 20, ¿verdad? Pero bueno. Eh, de los 5 años... <laughs> Ay, gracias, Erika. Eh, Alberic 13, muchísimas gracias también por la insignia. Mari, mándamelo por privado, please, para leerlo. Entonces, este, que me quede. Ok. No, así. El esposo, sus papás eran siempre fueron muy estrictos. Desde los cinco años le pusieron a estudiar. Este lo quisieron mandar a una escuela eh, privada. Pero, pues, al niño, en ese entonces, pues era un niño bastante feliz, bastante energético. Y pues no se le daban mucho los estudios. Y pues, cuando queda entre a una escuela primaria eh, de privada, no, no pasó el examen. Entonces lo metieron a una escuela eh, normal, ¿no? Una escuela pública. Después, eh, es bien en Tokio, eh. después eh, en la escuela secundaria lo pusieron a estudiar desde tercero de primaria para que entrara a la escuela de secundaria privada y pues el niño no lo pasó. <laughs> Entonces, eh, de hecho, se tuvieron que cambiar. Los papás se cambiaron de casa, o sea, su casa la rentaron y se cambiaron a un departamento cerca de una escuela este, pública secundaria. Muy buena, este, pública, pero muy buena en estudios, ¿no? Se tuvieron que cambiar de casa, porque es como en muchos países, yo creo que también en México, depende de la zona donde vivas, es la zona donde te va a tocar estudiar. Eh, si es en una zona, pues, no muy agraciada, pues igual también la escuela no va a estar muy agraciada. Lo mismo pasa en Japón. Pues se tuvieron que cambiar de lugar para que el niño pudiera ir a una escuela mejor, una secundaria mejor, y aún así los papás le estuvieron pues presionando mucho para que entraran a una preparatoria. Las preparatorias ya son también opcionales, eso ya no es obligatorio, hay una preparatoria en Japón, pero los papás querían que su hijo fuera a una preparatoria privada. Ya así que le pusieron, por ejemplo, dice que el esposo de niño este, se iba a la escuela en la mañana, este, salía a las 3, después regresaba, se cambiaba y se iba a otras actividades de la escuela, misma escuela, después se terminaban esas escuelas como a las 7 de la noche, y después llegaba, cenaba y a las 8 se iba al Yuku, que son pues para estudiar para el examen de admisión de la preparatoria. Y terminaba, se iba de las 8 a las 10 de la noche, terminaba, se bañaba, se dormía, más o menos así eran como las 11 y media, 12. Y a las 5 de la mañana tenía que estar despierto otra vez. Ven, me acomodo. ¡Ay! ¡Y fan de tu corte! Muchísimas gracias. ¿Hay clínicas de sueño en Japón? Sí, sí hay dice que el esposo estuvo muy traumado por toda esa infancia que tuvo y siempre le decía a la esposa, ¿no? Que eso no iba a pasar con sus hijos, que eso no lo iba, que sus hijos iban a ser felices para toda la vida, que iban a tener una infancia, ¿no? A total, bueno el señor este pues sí se fue a la escuela privada, después de esa escuela privada pues a la universidad a estudiar para la universidad, total que toda la vida se la pasó estudiando el señor, ¿no? El esposo, y por eso que él quería que sus hijos no tuvieran eso, eso. Entonces, pues tuvieron una hija, su primera y única hija, y pues empezó a ir a la escuela, ¿no? Al, al kinder. Eh, tuvo un kinder muy, muy bonito, ese que conoció mucha gente. Después, eh, ahí donde viven, pues entró a la primaria, ¿no? Y normal, o sea, todo súper bien. El, la niña, sí había cosas que no le gustaban, que para ella se le hacían como que súper locas, como a mí también se me hace todavía súper locas, que es que los niños tienen que irse caminando a la escuela, así estuviera lloviendo, nevando, aire de tifón, o sea, calor tremendo, o sea, tenían que irse caminando. Se juntaban todos los niños y se iban caminando con unas mochilas súper pesadas porque los primeros días de primaria, como se les olvidan las cosas, tienen que traerse y llevarse todos los útiles todos los días. Por ejemplo, que podían dejar el libro de matemáticas que no se va a utilizar, pero como dejaban la tarea, y luego este, se les olvidaba el libro, que eso me está pasando a mí ahorita, de hecho, yo me siento muy identificado con esta historia. Es como si yo lo estuviera contando, pero no, ay, no quiero que me vaya, bueno, vamos a ver el desenlace de esto. Pues se les olvidaba, ¿no? A mí también ahorita estamos batallando mucho en eso, porque les dan como un folder de tareas y aparte tienen sus folders de cada materia. Entonces la tarea la tienen que poner en el folder de tareas. Y lo que hace un chiquillo, sobre todo un chiquillo mío, es que lo pone en un folder de la materia y cuando llega a casa, saca el folder de la, ma de la tarea y no trae nada de tarea, ¿no? Afortunadamente tenemos al otro chiquillo, lo sacamos copia y ya. Pero pues si no teníamos al otro chiquillo, ¿qué pasaría, no? Pues no llevaban la tarea. Es lo mismo que le pasaba a esta persona. Entonces, pues no le agradaba mucho que tuvieran que irse caminando tan lejos con la mochila. Dice que ella a veces pues hacía trampa, y se llevaba, sobre todo cuando llovía o cuando hacía así mal clima, se llevaba en el automóvil a la niña. Y a veces hasta la ponía a adrede en la escuela, después de la escuela. Este que es para cuando los papás tienen que trabajar, ¿no? Que aparte sí trabajaba, pero que a, 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 adrede la ponía para que ella iba por el automóvil por la niña. Y no se fuera caminando. Así es y fíjense que ese también método de que unos papás van por los niños en automóviles lo, eh, no, en el área donde yo me muevo de latinos en Japón que no tienen redes sociales <laughs> no me van a buscar nadie en redes sociales no digo tengo muchas personas que no tienen redes sociales eh, me dicen lo mismo no es que yo fui por mi hija hoy porque está lloviendo y yo fui por ella no y luego me trajo, otro, trajo más chiquillos y me importa que eso sí me ven, ¿no? Esa es una forma de, de, forma de pensar de nosotras, las que so, venimos de fuera, o sea, las que no nos. las que no nos. Sí, las que nos pusimos en Japón, pues, ¿no? ¡Nos vale que eso! Total. Eso, pero en sí, pues normal, ¿no? O sea, ella llegaba de la escuela, tenía a sus amiguitos, jugaba, pero todo cambió hasta el tercero de primaria. O sea, que hasta esa fecha fue feliz, eh, pues con sus cosas, ¿no? Que formas diferentes de ver la vida pero feliz. Todo empezó a cambiar en tercero de primaria cuando la niña pues ya que a jugar con sus amigos, sus vecinitos y el vecinito pues ya no tenía tiempo. El vecinito, hoy tengo clase de piano, mañana tengo que hacer la pasado mañana tengo que ir a las de matemáticas y el otro día tengo que ir a no sé dónde y el otro día tengo que ir a ese sí, y el sábado tengo que ir acá y el domingo tengo que ir a Cuyá. O sea que tenía amigos y después de repente llegó tercero de... Primaria y ya no tuvo amigos, ¿no? Y pues la niña pues ya no se sentía mal porque ella ya llegaba a hacer su tarea, que ya salía a jugar, como era una niña única, pues ya no tenía con quién jugar. Entonces la niña le empezó a pedir a, pedir a la mamá y al papá que la llevaran a clases con sus amiguitos, porque él dice: el amigo tiene que hacer inglés. Llévame a la clase de inglés, a la misma clase de inglés, ¿no? Que si tiene clases de matemáticas, llévame a la clase de matemáticas. Y pues los papás le dijeron, pues bueno, ¿no? Pues lo que quiera la niña. Vamos a, pues a, a hacerle caso, ¿no? Y la metieron a las famosas clases. Pues la niña se iba a las clases y ahí pues tenía a sus amiguitos, tomaban la clase, al final de la clase los papás iban por los chiquillos y se quedaban ahí como media hora jugando a los chiquillos mientras las mamás se pasaban en el witty witty guaraguara. Eso sí lo veo muy seguido todavía por acá. Tururún, tururún. Eh, la niña, eh, como les digo, los papás, del, el, o sea, los abuelos, eran muy estrictos con los estudios, con los estudios. Eran muy estrictos con los estudios y le empezaron a decir también al papá, o sea, al, al papá de la niña, que qué onda, o sea, que qué le pasaba, ¿no? O sea, que si la niña sí está yendo por fin a clases extracurriculares, no era suficiente. Porque eran clases así como que de natación, que eran clases de... Del inglés, ¿no? Y pues eran unos papás medio. An an días antiguas, antiguos, días antiguas. Y le decían, no, mete la clase del shodo. Shodo es como la escritura japonesa. O mete la clase del, del. ¿Cómo se llama? Del té, ¿no? Té verde. También hay clases de té verde. De que tienes que ponerte así súper. O sea, así súper herido, ¿no? Y hacerla así. Y hacer todo el ritual del té, ¿no? Y Y pues el papá, pues así como que. Mmm, y le empezaban a decir, le empezaban a decir. Y luego ya empezaron a traer las calificaciones. Las calificaciones eran pues así como que normal, ¿no? O sea, no eran como de 10, 8, 7, 6, ¿no? Sino como de normal, excelente y no, o sea, échale ganas. Y la niña empezó a sacar malas calificaciones. O sea, le empezaba a echar como que échale ganas. Y se quedaron así como que el papá las vio. O sea, el papá las vio y dijo: ¿Qué está pasando, no? Pues obvio, la niña efectivamente iba a muchas clases extracurriculares como deportivas, como así culturales, más no de matemáticas y en cierto modo empezó a bajar sus calificaciones a comparación, a comparación de los otros amiguillos que se estaban yendo a clases de matemáticas y a clases de, por ejemplo, del idioma japonés, ¿no? Por fuera de la escuela. Entonces, pues obvio, el nivel empezó a cambiar bastante y ahí fue con el papá. Chum, así como que le cambió el chip de repente. Dijo, chin, esto no puede ser posible, ¿no? O sea, mi hija, ¿dónde va a quedar? Mi hija, ¿dónde va a quedar? Y decidió meterla a clases, a clases, no. <laughs> decidió meterlas este, a una escuela secundaria privada. Dijo, es ver real, o sea, porque ya los papás le habían dicho un montón de cosas, le habían hecho coco wash, y luego cuando sacaron las calificaciones fue cuando dijo, chin, esto no va a pasar aquí, ¿no? Dijo, te vas a meter a una escuela este, privada. Porque en la escuela pública tú no estás la pasas jugando, no estás estudiando nada, ¿qué va a ser de tu futuro? Vamos a quedar, vamos a... Y sé que el esposo cambió rotundamente, que se volvió un demonio, así, del estudio. Y la sacó de todas sus clasecillas que estaban con sus amiguillos y la metió a clases así de matemáticas y de todo lo que le pudo haber metido. Y aquí fue cuando empezó una presión. O ella como mamá, le decía, ¿qué te pasa? O sea, si no está disfrutando la vida, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el papá pues, le decía, es que, pues esto es Japón, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿no? O sea, que empezaron también ellos a tener conflictos entre ellos mismos. Pues la presión comenzó. Igual empezó ya a tener, estamos hablando que estamos por ya los 12 años, estaba en sexo de secundaria, de, preparar, de, de primaria y va a secundaria. Cuando empezó todo, si sí pasó el examen eh, para la escuela privada, obvio, todos sus amigos quedaron en otra escuela porque sus amigos se siguieron a la secundaria que les tocaba. Ella tuvo que ir a otra secundaria, tenía que tomar un eh, tren para irse a otra secundaria y hacía más o menos media hora en el tren. Más lo que tenía que caminar del tren a la escuela, bla, 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 no. Ahí empezó todo. Dice que empezó que ya. O sea, ella se levantaba a las 5 de la mañana. Tenía que tener unas clases. Tenía que hacer que leer un libro. Tenía que hacer eso. Tenía que hacer lo otro. Tenía que arreglarse. No se Tenía que ir a la secundaria. Y ya regresaba hasta las 10 de la noche. Porque después de la secundaria tenía que irse. Ya, ya sola, ¿no? Ya tenía 12 años. Tenía que irse a las escuelas de no sé qué, escuelas de no sé cuánto. Entonces, ya la casa regresaba efectivamente a las 10 de la noche para bañarse. O sea. La historia se volvió a repetir, ¿no? La historia del papá se volvió a repetir con la historia de la hija. Y es lo que papá no quería, ¿no? Pero el papá se, se hizo los abuelos. O sea, el papá empezó a tener el comportamiento que tenían sus papás con él y él mismo empezó a tener el mismo comportamiento con su hija. No nada más le decía, estudiale, ándale, ¿no? Sino que cuando él tenía tiempo, los sábados los domingos, le empezaba a poner a estudiarse con, con la hija. Y le decía de cosas, le decían, o sea, repetía las mismas historias que le dijeron sus papás. Que si eres un tonto, que si es, o sea, mucha, mucho verbal. Le empezó a decir verbal que no sirves, que, que no entiendes, que ya te expliqué, que, que, que esto estás viendo, que no pone atención, que estás pensando en el novio, porque obvio ya quería tener novio, ¿no? estás pensando en el novio, no, vas no, no sé, a no sé tener novio, ahorita ni piensas en tener novio, porque los novios que es esto, que no. Ay, no. Si les cuento todo, nunca terminamos. La niña empezó a estresarse. ¿Por qué? Porque también la niña, y obvio la mamá empezó a, bueno, la mamá empezó a pelearse bastante con el papá de que ese era un, algo que no le gustaba. Algo que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Estás portándote así, estás portándote así. No me está gustando cómo te estás portando. Cuando nos casamos, te dijiste que esto no iba a pasar porque te pasó a ti mismo y no fuiste feliz. Y los estás volviendo a hacer. Dice que en una de esas... En unas vacaciones se agarró la chiquilla y se regresó a Estados Unidos. Eh, la chiquilla la metió a unos cursos de verano allá en Estados Unidos y pues todo pues fum, como que fum, le cambió la, la forma de ver la vida. Porque si bien habían ido a Estados Unidos pero pues hasta más que una semana, dos semanas de vacaciones, ¿no? Se fue todo, el verano fue, fue un mes y medio y empezó a convivir con personas pues de otros países. Eh, obvio, la chiquilla hablaba inglés porque la mamá hablaba inglés, ¿no? Y la mamá era maestra de inglés, obvio que la chiquilla también iba a hablar inglés, así que por eso no hay problema. Eso fue a los 12, 13 a 14, 15 años. Cuando cumplió los 15 años, simplemente es este, justamente el periodo de examen para la preparatoria. Igualmente, el papá quería que fuera a X preparatoria, muy famosa, muy prestigiosa en Tokio. Porque todas las personas que iban a esa preparatoria se iban casi, casi automáticamente, que no es automático, no se tienen que hacer examen. Pero era como que ya el 80% de probabilidad que se fueran a una universidad también muy famosa acá en Tokio. Entonces, pues igual estudiar, 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 estudiar. Ella veía, obvio, que sus amigos, porque nunca se cambiaron de casa. Sus amigos a sus alrededores salían, se iban, ya gente a los 15 años, ¿no? Nos vamos a ir a así a Shibuya, nos vamos a ir a pasear, no sé dónde, nos vamos a ir, sé que sí. Y obvio ya hay redes sociales, obvio la chiquilla tenía redes sociales, tenía sus amigos que estuvieron con ella en la primaria, veía sus redes sociales que los niños, estos del, de la otra escuela, eh, pues se la pasaban en Tokio paseando, se la pasaban haciendo purícuras que son unas fotos, unas fotos, ¿no? Ahí. Se la pasaban comiendo crepas, se la pasaban pues, ahí tomándose fotos, se las ponían todas en sus redes sociales, y ella lo único que podía era hacer estudiar, y estudiar y estudiar. Y ahí dice el papá, papá, hoy puedo ir a pues, con mis amigos de la de la, de la primaria, ¿no? Este, a, pues, a jugar, ¿no? Porque son mis amigos, ¿no? de aquí de la colonia. No, le decían, no, tienes que estudiar para el examen de la secundaria. Tus amigos van a hacer no sé qué, unos cuales, tales por cuáles, Van a terminar conduciendo camiones, que no sé qué, que no sé cuánto. Y tú, tú vas a hacer acá, tú vas a hacerlo lo mejor, tú vas a tener un buen puesto en un trabajo, que no sé qué. Total, el papá no lo dejaba, no lo dejaba que, que se fuera a, con los amigos, ¿no? Siempre le decía cosas de los amigos. Es que tus amigos son unos vagos. Los amigos son estos. Para eso te ocupan enviar una escuela. Prestigiosa para que tuvieras otros amigos, pero obvio, como en la otra escuela tienes que irse a entrar en media hora, no tenía amigos cercanos, ¿no? De vez en cuando sí se reunían esos amigos, pero pues de vez en cuando, porque todos los demás chiquillos de esas escuelas se la pasaban estudiando, entonces de vez en cuando sí se reunían, y pues eso le empezó a calar mucho. Imagínense, a los 15 años, ver que todos tus amigos de la colonia están disfrutando la vida y tú tienes que estarte ahí, pues no dice que un día se escapó, dice que un día este, le dijo a los papás ya me voy al yuku que era un domingo, no, el domingo irse al yuku también, ya me voy a un yuku a, la, a estudiar pues para el examen este famoso de la, de la segunda de la preparatoria, dijeron pues ok, bye bye, no, trae un teléfono, sí trae un teléfono y eh, no fue, o sea no fue al yuku, o sea se fue con los amigos de la de la primaria, se fue y se la pasó súper padre, dice que que pues tenía un dinerillo ahorrado, ¿no? Entonces pues se gastó todo el dinero en maquillaje, se gastó todo el dinero en crepas, en purículas, que se las pasó súper, súper padre. Y ya regresó. Eh, dicen que los papás no se dieron cuenta hasta después que vieron las redes sociales, ¿no? Porque pues le llegó, ¿no? O sea, la mamá tenía una que otra foto ahí de sus amiguillos también en sus redes sociales, pues nada más por tenerlas. Y obvio, pues le pones like, le pones like y todo se va relacionando todo junto entonces pues pum que le llegó la foto a la mamá y le llegó a papá casi no tenía redes sociales pero le llegó a la mamá dice casi como que no y la mamá no le dijo nada la <laughs> mamá le dijo pues pues qué bueno que te fuiste no la mamá sí le apoyó qué bueno que te fuiste yo te apoyo me hubieras dicho nada más porque puede, puede pasar algo no pero a tu papá no le vamos a decir nada a tu papá se entera de esto Bah, no sabemos cómo se va a poner, ¿no? No, pues que sí. Pero bueno, al fin de cuentas el papá se enteró porque pues el papá vio, eh, regresaba el trabajo, veía a los chiquillos que están ahí afuera, y pues uno chiquillo dijo, ay, qué padre, que dije salir al fulana de tal otra vez para pasear, me lo pasamos muy padre, ¿no? Y llegó así como que, ¿de qué me estás hablando, chiquilla, no? Y pues ya, llegó a la casa y me dijo, oye, me la chiquilla fulana de tal me dijo que por qué, que te dejas salir más seguido, porque se habían pasado muy padre. ¿Qué pasó ahí, no? Y pues ya se enteró del chisme todo el señor. No se enteró del chisme de que se había salido. Se puso tremendo. Le prohibió hablar con los amigos que estaban ahí en la colonia. Y pues ya iba a hacer el examen. Porque dijo, estás a una semana del examen. ¿Qué te pasa? Estás mal de la cabeza. Y otra vez le empezó a decir un montón de cosas. Que tú, que no sé qué. Que si no pasas, que si no pasas vas a ir a la casa. Y a ver cómo le haces con la vida. Le empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Un día... Antes del examen, la niña no se despertó. O sea, va a ser el examen al día siguiente, ¿no? O sea, un día antes, sí, el examen. La niña no se despertó. La niña le hablaron. Oye, te va a hacer tarde, ya se te para el yuku. Ya son los últimos días para el examen. Tienes que irte al yuku porque hay un, como un pre-examen para el examen, ¿no? <laughs> Entonces, al y le tocaban la puerta. Oye, ábranos. Y le, 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 le abrieron la puerta y la niña estaba así. Sus". Estaba toda ahí, ¿sabes? dormida. Y pues así le movían. Oye, espérate, espérate, espérate. La niña no se movió. Le hablaron a la ambulancia. Se llevaron a la niña a la ambulancia. Y se había tomado un montón de pastillas de, para, para dormir. porque, Ah, porque para esto ya no podía dormir en la noche. Y como tenía que, este, por la presión, ¿no? Tenía que, este, llegaba a las, dijimos que a las 10, ¿no? 10, 11 de la noche, y se despertaba a las 5 de la mañana. Entonces tenía que descansar bien. Y como ya no estaba descansando bien por toda la presión que tenía, habían ido a comprar unas pastillitas para dormir. Sencillas de la farmacia. Pues ese día, yo creo que la niña andaba así de toda histérica de que ya iba a hacer examen y no podía dormir. Y si no puede, que no podías dormir después, no podías hacer el examen, pues se tomó de más de pastillas. O sea, no, no se quiso suicidar, no. Sino que se tomó de más de pastillas para dormirse, pero pues al ser una niña de 15 años, no midió, no leyó, ¡pum! Se tomó de más. Entonces al día siguiente ya no se podían despertar, ¿no? Se llevaron al hospital, imagínense, la siguiente al el examen. Y que digan que es lo que es el papá, le pregunta al doctor. Y ya va a estar bien para mañana, que me den el examen, es el examen de admisión. Y el doctor les queda así como que, ¿qué? ¿Está loco usted o qué? ¿No? No. Este. Total, ese mismo día sí la dieron de alta. Si no fue tan grave, o sea, si, si tomó demasiadas pastillas, no se podía despertar. Eso sí, estaba con un sueño profundo. Más que sueño profundo, era un cansancio profundo, que las pastillas sí le ayudaron a descansar, ¿no? Pero ese misma día la dieron de alta. Es Obvio, pues tuvieron ahí un reporte. Este, hasta, incluso hasta la fue la policía, dice que hasta fue la policía. Al día siguiente era el famosísimo examen. No lo presentó. No lo presentó. La niña de repente dijo: "Yo de aquí no me muevo". Se encerró en su cuarto y no lo presentó. Tenía 16, no pate, 12 años. No, se fue al segundo parte. Sí, 16 años y no se presentó. Justo en ese mismo instante empezó el famoso coro, el famoso coro. Entonces eh, por lo general tienes un examen y luego hay otro examen, ¿no? O sea, como que hay dos, tres exámenes para esa misma escuela. Lo puedes presentar un día. Si no lo pasas, tienes otra oportunidad de presentarlo otra vez. Entonces, bueno, pues lo trataron de presentar la segunda vez, pero pues llegó el famoso coro. Al fin de cuentas, ese día que iba a ser el primer examen, no lo presentó. La niña ya no la pudieron sacar de su casa, de su cuarto, perdón. Eh, ya no, ya no salió. Le empezó a decir, la niña le empezó a contestar muy mal al, al papá. Que le había arruinado su vida, que qué le pasaba, que era su vida, que no era su vida. La mamá, obvio, después de todo lo que vio, así como que, pues, en contra del esposo, ¿no? También le empezó a decir, ¿sabes qué? Yo me voy, yo me voy a mi país, yo me voy a este, yo me voy a otro. También se empezó a pelear súper fuerte con el papá. El papá, necio. Y bueno, total, este empecé a buscar una terapia, la mamá. El papá no quería que la niña fuera a terapia porque, ay, no te van a decir los demás en nuestra familia. Que la niña tiene que ir a terapia. Pues la mamá dijo, ¿sabes qué? Pay, no, o sea, pay. Fue a la agencia, agencia no, al Show. ¿cómo se dice Show? Donde te dan un papelito para que te divorcien, ¿no? Aquí los divorcios no son como en otros países, son más fáciles, de hecho. No más firmas y ya, no tienes que hacerte un juicio ni nada de la nada, ¿no? Si te quieres divorciarte, divorcias y ya. Entonces, pues fue por el papel, lo firmó, le dijo, ten, yo me voy y tú tienes tu papel, te quedas tú con tus estudios y yo me voy. Y ahí va el asunto. Dice que si bien sí si la, la llevó a terapia en Japón, no es lo mismo que una terapia en Estados Unidos. Se consiguió una terapia online, eh, aparte de su terapia en Japón, para la niña. Eh, obvio, el examen ya no lo presentó. Y ahorita está yendo a terapia 2020. Dice que, en cierto modo, como se cancelaron las clases, son clases en línea y todo eso, pues se, se metió a la escuelita de, de preparatoria ahí. No, una, una cualquier escuela de preparatoria ahí cerquita de su casa y está dando las clases online, ¿no? Pero que está yendo a terapia. Y ahora, 2021, ya por fin la niña empezó a salir de su cuarto. Ya hay clases presenciales. La niña está yendo a clases presenciales en la preparatoria. No esta famosa, sino otra que se consiguieron por ahí. Y ahorita viven separados del esposo. Y dicen, pues, que se está haciendo todos los trámites para el divorcio. Si el esposo no quiere ir a terapia, porque le dijeron, tenemos que ir a terapia familiar. El esposo dice, no, no y no. Y ya, dice que eso es todo. Dice que ella no, o sea, no se dio cuenta. Que ella se da mucho golpe de pecho porque... O sea, ella vivió muchas cosas muy pesadas de niña. Y se le hacía que eso que estaba viviendo su hija no era nada comparado con lo que ella había vivido. Porque a ella le faltó de comer, a ella le faltó casa, a ella le, le hicieron bullying, ¿no? Y que con todo eso, en vez de aplastarla, se hacía más fuerte y empezó a estudiar. Y por eso tenía español, inglés y algo de japonés, ¿no? Y por eso había conseguido su trabajo en Japón, en otro país, o a sea, que ella era una triunfante. Y que a su hija no le faltaba nada. O sea, ella siempre trató de que a su hija nunca le faltara nada de lo que a él le había faltado. Que le hicieran bullying en la escuela, nunca le hicieron bullying en la escuela, ¿no? Que él tuviera que comer, siempre tenía que comer. Tenía su propio cuarto, tenía su propia computadora. O sea, tenía, económicamente lo tenía todo. Iba a una muy buena escuela. Ella sí estuvo de acuerdo que la niña fue a una escuela privada porque... Ella no sabía que era una escuela privada en Japón, ¿no? O sea, una escuela privada en Estados Unidos, en mi país, es wow, hasta una escuela privada, ¿no? Wow, tu familia tiene dinerillo, ¿no? Y, y en cierto modo, pues se la pasan bien, se la pasan de fiesta, si estudian, estudian, ¿no? Pero se la pasan padre, ¿no? En una escuela privada. Entonces, ella tenía esa idea de una escuela privada. Pero cuando se da cuenta, cuando entró a secundaria, en la escuela privada en Japón, se da cuenta que nada que ver de una escuela privada a una escuela privada en Japón, dice que nada que ver, o sea, que sí tiene un alto nivel bastante alto de estudios, saben muchas cosas, pero nada que ver. O sea, si hay gente con dinero, obvio, también hay gente con dinero, pero no es gente de dinero que esté presumiendo, tengo dinero, ¿no? Más bien es gente que presume tengo estudios, soy más inteligente que tú. Y que ella pensó que pues iba a hacer fiestas, iba a haber reuniones, pero pues no, la pasan estudiando. Entonces, pues casi está el asunto ahorita, que está pues se va a llevar a la chiquilla a Estados Unidos. Se está, ya se encontró. De hecho, dice que ella, pues, sabe un montón de idiomas, ¿no? Ya tiene un montón de experiencia en Japón. En Estados Unidos se, conso, se consiguió un muy buen trabajo, muy bien pagado, cerca de su familia de allá. Y pues que nada está faltando que si el esposo no más no, pues miren, ahí quedó el asunto. Y después se va a quedar solo. Y que ella se va a ir. Obvio la niña ya está mejor. Ya no está tan chico como Ori. Pero que no lo vio venir. Y es lo que ella se afecta mucho. Y más que nada me lo mandó a mí. <laughs> me lo mandó a mí porque yo hice una, un video que se llama Reaccionando a chingo Amiga. Y, y me dice, abre los ojos, Sandy. Abre los ojos. Yo sí. Y fíjate, efectivamente sí me hizo abrir los ojos. Uy. Uy. <laughs> ¡Qué mierda! Sí vamos a leer la historia. Vamos a leer la historia, no en los comentarios. Y dice: Económicamente todo eso no da la felicidad. Efectivamente. Es mucho maltrato psicológico y es mucho. No maltrato psicológico también de que te dicen cosas así feas. ¿no? Porque como ella dice, el bullying que ella recibió en Estados Unidos que decían cosas feas como muerte o eres así o esas, ¿no? Es súper diferente a que lo que dicen aquí. Aquí nunca le dijeron esas cosas. Nunca le dijeron eres prieta. Nunca le dijeron, no sé, me habían tratado a un río. O sea, nunca le dijeron cosas. Vete de aquí porque no es de este país. Eso nunca le dijeron a la niña. Pero sin embargo, sí fue un tipo de presión laboral. De que tenía que ser perfecta. De que tenía que ser todo bien. Y si no, no valía nada. Entonces, por eso como eran diferentes tipos de formas de hablar. Nunca lo vio como un bullying. Simplemente dijo, pues normal, ¿no? Pero no, <laughs> pero no. De hecho, te iba a comentar de chingo amiga. Ella vive aquí en Monterrey y es muy triste que lleguen a esa depresión desde niños. Déjate tu chingo amiga, yo. <laughs> esa amiga me, pues, me demandó a mí. <laughs> y yo ya, y yo, ya, yo ya troné con eso. Los de muchos, ¿no? Yo veo a los niños y sí, efectivamente, también a mí me pasa. Que los niños ya llegan muy tarde porque también tienen que hacer hora y media, hora hasta la escuela. Ya llegan aquí a la casa y tienen que que la clase de inglés, que la clase de no sé qué, que la ¿no? Y ven a los, a los chiquillos de aquí jugando y me dicen, queremos jugar. Y yo, sí, pero hay que se la tarea. <laughs> ¿no? Entonces, en ese aspecto yo también estoy igual. Sí, me, a mí me da mucha presión también de que no pueden jugar los chiquillos, ¿no? Pero también veo cómo se porta. También veo que ya se saben todos los nombres de las células, que yo eso ni aquí me chiste, me lo aprendí hasta sexo de primaria, que se ponen a leer libros, que ni yo hasta esta fecha me pongo a leer libros. O sea, también veo cosas positivas. Entonces yo estoy ahorita tratando de hacer un balance. Tú me dijeras, a los niños no les gusta la escuela, en mi caso. Y digo, pues, ¿para qué los tengo ahí, no? Pero sí les gusta, y, y les gusta repasar el tren, y les gusta regresar en el tren porque pues se la regresan con o sea, mucha pachanga. También las escuelas que yo escogí no es como esas escuelas de Tokio, que sus padres de Tokio. No. Yo les puedo decir después en otro el video, porque también fui a verlas y yo dije: no, gracias, no, gracias. Yo aquí no vengo ni de loca, ¿no? Y no seleccioné esas escuelas porque están tremendas. Yo las vi. Yo las vi. Yo vi los niños de esas escuelas. Y eso es algo tremendo. La escuela a la que van mis hijos es un poquito más internacional. ¿No? Es. Vamos a suponer que de todas las escuelas privadas que están en, en Tokio. Eh, esa escuela a esa es la escuela peor vista. Referente a cómo se comportan los niños. Porque si en las otras escuelas se comportan ya como robotitos, porque yo los vi, Bill Robots, en esta que van los niños, se comportan súper abiertos, porque es una escuela que aunque sí es privada, pero es una escuela un poco hippie, ¿no? Porque si el director es un medio, está medio zafado del cerebro. Por eso me gusta esa escuela, porque sí si bien que los hacen... Ser muy libres, muy, muy libres. Si les ponen a estudiar mucho, muchas tareas, así, sí, pero está padre la tarea. Yo la, me pongo esta tarea con ellos, excepto Canyes, que eso, bueno, estés en cualquier escuela que estés, tienes que aprenderte los canyes. Eso Ay, la verdad que horrible. Pero en sí, cierto modo, las, las tareas que les ponen están padres. De hecho, eh, ya lo platiqué acá con mis ojos y los niños posiblemente regresen a las redes sociales. Pero no, bueno, no nos va a sacar su cara, no. Pero se van a regresar a redes sociales porque van a hacer su tarea en redes sociales. O sea, van a decir, ¿por qué las palomitas hacen pum? ¿Por qué si pongo un queso en el microondas se hace wango, No, De hecho, lo puse en una historia. Y lo tienen que explicar en japonés o en inglés, ¿no? Entonces vamos a hacer sus videos así. Pero lo único que me falta a mí es cambiarme de casa. Y para eso tengo el otro canal. Así que vayan a apoyar el otro canal. Para que yo me pueda cambiar de casa y no hagan una hora de pico hasta la escuela, sino que yo los lleve en el carro en cinco minutos. O sea, si necesito cambiarme de casa, ya. A mí lo que me falta es cambiarme de casa. Cambiarme. La escuela no tengo dudas, no tengo quejas. Está padre. Además, los maestros salen así en shorts, así como que, Entonces, yo dije, ¡ay! Están en shorts. ¿Qué le pasa a este maestro? No, las maestras salen con ropa normal. O sea, la escuela pues, está bien. El, a mí mi problema es que estamos muy lejos. Entonces, para eso me estoy yo este, en el otro canal echándole muchas ganas, haciendo muchos videos, mucho contenido, para de eso sacar para la renta, porque también les voy a hacer un video de pues, lo que cuestan las rentas. De hecho, a ver si me pongo a hacerlo ahorita, porque sí están tremendas las rentas. Eh, Sandy, en cuestión de cosas de casas, para el área donde buscas son más caras que donde vives. No, son más baratas. Porque es un rancho alegre, más alegre que este rancho alegre. Nos <laughs> vamos ir al más rancho todavía. Así es, Marta. Yo también quiero eso. Quiero rentar para luego saber dónde, dónde, ¿no? Porque una cosa es irte ya comprar una casa donde no sabes ni qué hay. Pues no, tampoco. tampoco este es el asunto. Como dice Marta, primero rentar, ver los áreas, investigar bien y luego voy a comprar una casa si se necesita comprar una casa. Bueno, cuídense. ¡Vamos!